Seguimos con Ghost of Tsushima, seguimos con esta fantástica historia. Si no habéis visto las anteriores partes, pasaos a verlas, que son súper divertidas. Y vamos con este capítulo. ¿Qué quieres? El señor Shimura pidió que os entregase sake por ayudar a recuperar su hogar. Vigilo al prisionero. No va a irse a ningún lado. Esperad y vuestros amigos se lo beberán todo. No he bebido más que agua desde que llegué aquí. Entonces lo merecéis, mi señor. Kenji, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que parece? ¡Vamos! Si huyo, no podré unir a nuestro pueblo contra el Khan. Nunca recuperaré la confianza de mi tío. Si os quedáis, os enviará al Shogun para que os juzgue. Acaba de llegar la orden. El pueblo os necesita, señor Sakai. Yuna os necesita. ¿Dónde está? Al norte, siguiendo la pista del Khan por los páramos helados, tiene vuestra espada. Espera al fantasma. Perdonadme, tío. Busca a Masako, Norio y a Ishikawa. Llévalos a Omi. Yuna y yo abriremos paso para que os unáis a nosotros. Os espera en Kin con vuestro equipo, en el árbol sagrado. Id a los establos exteriores. Me hablaron de una valla dañada cerca de la puerta. Podéis salir por allí. Distraeré a los hombres de fuera, pero no quiero estar aquí cuando descubran que no estáis. Gracias, Kenji. ¿Cómo está el saque, mis señores? Dicen que dará un discurso fuera de la fortaleza esta noche. Todo aquí apesta a muerte. Es seguro. Gracias a ese embajador. El modo en que los mató no es humano. Yo pasé una semana en barco para quedarme plantado. ¿Cuándo vamos tras la tumba? Nobu. ¡El señor Sakai escapó! ¡Buscad! ¡Encontradlo! ¿Deberíamos buscar, mi señor? ¿Alguien lo vio? Huiría al norte. Vosotros a los caballos. El resto a la puerta. Eso es. Con calma. Lo sabremos tras el hermano. Calma. Soy yo. ¡Dale al caballo!
llegar a Kin. Nos espera Yuna. No he podido protegerte. Se acerca una tormenta. Será mejor que dé con Yuna. Los mongoles los traerían hasta aquí. Sangre. ¿Sin heridas? Echó sangre por la boca. Huele a acónito. Los mongoles aprendieron a elaborar mi veneno. Ahora lo usan contra nosotros. ¡Fantasma! ¡Bertar Lake!
envenenado. Puedo perderlos en la ventisca. ¡Vamos, caballo estúpido! ¡Yuna! ¿Eres tú? No sabía si despertarías. Yo tampoco. Los mongoles usaron mi veneno en mí. ¿Cómo lo obtuvieron? Ryuso debió decírselo. Mas aprendieron cómo elaborarlo. Debieron probarlo con las gentes de Qin. Antes de quemar la aldea, vi familias tendidas sobre su sangre. Solo hay un modo de que acabe. Matar a Kotun Kan. Llevó su ejército a un baluarte en la costa, Puerto Izumi. Precisaremos prepararnos. Encontraré el lugar. Tu equipo está en el baúl. Ven a buscarme a la torre de vigilancia. A encontrar a Yuna. Encontré un buen escondrijo. Sube y mira hacia la montaña. Un escondite cerca de la montaña. La pagoda de Yogaku, protegida, defendible y a distancia de ataque de la fortaleza del Kan. Solo hay un problema. La ocupan los mongoles. Tiene solución. ¡A por los caballos! ¿Y tu montura? Cuando escapé, los guardias nos dispararon. Mataron a Nobu. Lo siento. Estos bastarán por ahora. ¿Estas gentes son de Qin? No lo sé. Los mongoles quemaron muchas aldeas. ¡Ven aquí! Si fuéramos tras su ejército en vez de luchar entre nosotros. ¿Por qué te entregaste? Si no lo hubiera hecho, todos los que me habían seguido habrían atacado a los samuráis y al señor Shimura. Habría sido una masacre, justo como el Kan quería. Tu tío ha caído de lleno en su trampa. Estaba acorralado. Por los mongoles, por mí, por su deber ante el Shogun. Solo ganaremos esta guerra si permanecemos unidos. Shimura es un necio por volverse contra ti. Quería que fuese su hijo. Destrocé su sueño. Haciendo lo correcto. Hacer lo correcto no siempre mejora las cosas. Dile eso a la gente que salvaste. Si matamos al Khan y echamos a los mongoles, ¿podría perdonarte tu tío? No necesito el perdón del señor Shimura. ¿No lamentas esta situación? Pase lo que pase, su perdón no cambiará quién soy. Él cree que te corrompí. Tomé mis propias decisiones. Aun sabiendo lo que me han costado, no las cambiaría.
aunque el Shogun me tache de traidor. Estamos cerca del templo. Hay un campamento de pescadores en el lago. Reconozcamos el terreno desde allí. Dejemos los caballos. Iremos a pie. Aquí el bosque es frondoso. Buena cobertura. También para los mongoles. El acercamiento más seguro puede ser por campo abierto. O un lago helado. Hay prisioneros. Morirán de frío. Los liberaremos, despejaremos la aldea y tomaremos el templo. Un cañón de señales. Para alertar al templo de un ataque. Nos mataban a trabajar para ellos. Ya eres libre. Ya están todos aquí. El templo tendrá defensas mejores. No podemos acometerlo. Veamos a qué nos enfrentamos. Arqueros vigilando el lago. Nos verán venir, nos matarán. Que vengan a nosotros. ¿Cómo? Disparar el cañón de señales, atraerlos al hielo. Luego, divide y vencerás. Hay explosivos sobre el hielo. Los usaremos contra ellos. Vigila, yo los atraeré. Atraerá su atención. Volvamos con Yuka. Funciona. Están sobre el hielo. Matémoslos.
venir. Ya están acabados. Vamos a la pagoda. He de planear el ataque con cuidado. Esa cascada helada. Podríamos escalarla, ir por el muro trasero. Sígueme. Y sus guardias. Hazlo sufrir y el resto huirá. Estás a salvo. Creíamos que moriríamos esclavos. No pueden dañarte. Por un campo de muerto. Sin mongoles, muros sólidos, estaremos a salvo. Escucha. Tu tío eligió su camino. Y yo elegí el mío. Kotun estudió las tácticas de Shimura. Sabe aplastar a un ejército de samuráis. Pero no cómo defenderse de nosotros. Le haremos sufrir por Taka. Por todos. Jin. Por aquí. Podríamos usar la vieja senda de Omi al fuerte camino Dake. El problema es que lo tienen los mongoles. Necesitarías ayuda para echarlos. Hay cazadores acampados en el monte Sago. Su líder se llama Takeshi. ¿Un amigo tuyo? No, pero hará lo que le pida. Y sus hombres son buenos arqueros. Mientras te reúnes, atravesaré el castillo de tu tío. Veré a nuestros amigos en Omi. Guíalos para atacar el fuerte desde el sur. Yo atacaré por el norte con tus amigos cazadores. ¿Funcionará? Sí. Ten cuidado, Yuna. ¿Y tú?
veréis su trasero. Bienvenido a la hoguera, mi señor. ¿Eres Takeshi? ¿Sabéis mi nombre? Soy Jin Sakai. Me envía Yuna. ¿Sigue viva? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso a Omi. Tengo que abrirlo y no puedo hacerlo solo. Dijo que ayudaríais. Suena peligroso. Pensaba que eras un cazador experto, líder de los mejores arqueros de la prefectura. ¿Es eso lo que Yuna os contó? Cree que os concierne y lucharéis. ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No. Pero necesitamos una razón para arriesgar la vida. Va a ser un invierno frío. ¿Por qué pasarlo en las laderas cazando ardillas, pudiendo vivir en un fuerte? Hasta primavera. ¿Trato? Trato hecho. Esto no será como cazar jabalíes. Venid aquí y lo veréis. Los de Yerikamo saben cómo resistir. Los mongoles son solo uno más de su lista. Arqueros guardan la puerta. Patrullas entran y salen todo el día. Si podemos entrar por este lado, Yuna y mis aliados les atacarán desde el sur. ¿Yuna estará allí? Muy bien. El fuerte fue construido en torno a los riscos. Usémoslos para entrar. El campamento de leñadores. Abastecía la fortaleza. No se ha visto a nadie allí desde los mongoles. ¿Sois buen escalador? Mejor que la mayoría. Destaparé su puñetero embuste. Hora de ir al campamento de leñadores. Señor Sakai, aquí. Lo hemos escalado por horas. Si nos quedamos mucho aquí, los mongoles nos verán. Apartaos del borde. Iré enseguida. Claro que sí. Tiene amigos interesantes. Planeemos el ataque. Desde aquí se puede ver el interior. En ese tejado controlaremos el terreno elevado. Sonáis como Yuna. Fue una buena maestra. Los arqueros en ese risco tendrán buena vista del patio. Y muchos blancos. La tropa debería ir allí. Vosotros conmigo. El resto, id al risco. Si el enemigo me ve, acabad con ello. Entendido. Suerte. Thank you.
¿Qué clase de bestia hace esto? Bestias mongolas. Los leñadores debieron de resistirse. Matemos a todo el que quede aquí. Otra patrulla. Tendremos una emboscada cuando pasen. Ocultaos. Ya habéis oído. ¡Va! ¡Abrid fuego a mi señal! ¡Que se acerquen más! ¡Ya! ¡Matadlos! ¡Oso! ¡Sasha! ¡Vamos todos! ¡Alcancemos el puente! Sé que el señor Shimura tiene un ejército, con samuráis del shogun. ¿Por qué no lo lideráis? Shimura tiene su plan contra los mongoles. Yo tengo el mío. Estáis solo en esto. No nos podéis ceder este fuerte. El Jitō está en su castillo. No necesitará este lugar hasta primavera. Nos iremos antes de que aparezca. Eso vino de la puerta sur. Veamos qué sucede. ¡Yuna! Ella lo hizo. Hemos de llegar allí. Vamos al puente. Si cargamos por el puente, habrá que ocuparse rápido de ese huacha. ¿Pasaríais bajo el puente con vuestro gancho? ¿Pillar al huacha por sorpresa?
Podría engancharlo al árbol y cruzar. Se puede subir por la roca del otro lado. Si os ven, podemos derribarlos con flechas. Entrada directa o discreta. Arriesgado en todo caso. Lo que vos decidáis, señor Sakai. Prepara tu gente para actuar. ¡Ayudemos a los de la puerta! ¡Yarikawa! ¡Yarikawa! Ahí están. Y trajeron amigos de Yarikawa. ¡Ya comprendí! ¡Sois el fantasma! ¡Pero se supone que medís 3 metros! ¡Sigue luchando! ¡No os acerquéis mucho! ¡Me verán! ¡Cuídate, Kenji! ¡Lo intento apartar! ¡Deberíais haber esperado que abriésemos! ¡Fue idea de Masako! ¡Señor Sakai! ¡Justo a tiempo! ¡Norio sigue golpeando! Es nuestro, mi señor. ¿Estáis todos bien? Mejor que nunca. Dentro de lo que cabe. Qué bien verlo, señor Sakai. ¿Siempre hace tanto frío aquí arriba? Te acostumbrarás. Coged los suministros que necesitéis y preparaos para ir a Yogaku. Entonces, Takeshi y tú... Era mi antigua vida. Él y su gente son más que cazadores, ¿verdad? Depende de cómo se mire.
Les dije que podían quedarse y defender el paso. Pero no quiero bandidos causando problemas a inocentes que huyan de los mongoles. ¿Sabe lo que le haría si lo intentasen? Se me asemejó que estaba ansioso por verte. ¿Me ha visto? Podemos irnos. Llevemos a todos a Yogaku. Planearemos allí nuestro ataque. Es hora de que el Khan muera. Pues espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, dale muchos, muchos, muchos likes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Ya, adiós.